Para esta ensalada de pollo vamos a ocupar verduras y yo voy a poner a hervir en el mismo caldo del pollo. Voy a poner a hervir papa ya picadita. Lleva repollo picado. Otra cosa que se va a utilizar con la ensalada de pollo, yo le puse la papa natural, pero le voy a poner una bolsa de vegetales mixtos porque se ocupa zanahoria, ejote, elote y chícharos. Entonces yo voy a usar esto ya congelado, obviamente está crudo. La papa ya está sancochada o ya está cocinada. Es el momento que ahorita le voy a echar la bolsa de esto para no abrir de lata, porque la de lata se desmorona y esto no, esto todavía queda firme. Entonces esto lo voy a poner solamente por 2 o 3 minutos. Ya que pusimos las demás verduras a cocinar junto con la papa, solamente le vamos a dar 3 minutos para que esté, porque esto se cocina rapidísimo. Y entonces vamos a comenzar a hacer la ensalada. La ensalada tengo pechuga entera y la mitad de otra desmenuzada, cocinada y desmenuzada. De este lado tengo el repollo ya fileteado. Yo lo hago con el pelapapas porque te quedan bien delgaditas las tiritas. Ya para este tiempo, aquí tengo la pechuga y media desmenuzada. La pechuga la cocinas a tu gusto. Yo le voy a poner la mitad de una cabecita de repollo, igualmente ya picada, lavada y desinfectada. Le voy a poner las verduras mixtas, no importa que esté caliente. Aquí tenemos todo aquí, le vamos a poner un poquito de pimienta al gusto. Ya saben, la pimienta siempre va a ir al gusto. Comenzar a revolverlo. Para salar esto yo no voy a estar utilizando sal. Yo voy a utilizar Knorr de pollo. Yo así preparo mi ensalada. Le voy a poner lo que es media cucharadita. Con eso es suficiente. Voy a ocupar sour cream o crema mexicana. Y voy a estar utilizando mayonesa. Yo voy a utilizar, ya que tienen la cucharada de mayonesa y la cucharada de crema, solamente es cosa de revolver todo junto. Pues así es como nos queda la ensalada. Es bastante ensalada, que sale con una pechuga y media. Yo lo voy a estar rellenando en este pan y les voy a enseñar cómo. Y ya para servir, solamente pues un pancito de esos, que es del tamaño de la palma de tu mano. Pues en la tienda hay más chiquitos o más grandes, como tú quieras. Y puedes darles un pan así con pollo. Como yo soy mexicana, yo voy a estar utilizando salsa verde. Le echas un poquito de salsa verde al pan. Cada quien se lo sirve a su gusto. Y también puedes hacer una tostada. Puedes hacer en tostada como a ti te guste. Y te rinde como esta olla de pechuga y media. Te rinde como para 30 personas, ¿verdad? Porque solamente se les va a dar un aperitivo, por ejemplo, en un baby shower o algo así. Igualmente le vamos a poner un poco de salsa verde. Ahí está mi receta. Esta sería la porción perfecta, una tostada y un pan con pollo para una persona.